Hola y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mimi y como tenemos una nueva boutique en Avatar, me puse este vestidito que está muy cool. Y el video de hoy es pagando a personas el outfit en la nueva boutique. Y quiero hacer una mención especial y mandar un saludito a Georgina, que me contestó correctamente la pregunta del video anterior. El primer ministro es de castañas tañas. Y antes de iniciar con el video, le quiero mandar saluditos a María Rojas, Jennifer, Antonio, Aesthetic, Sammy, Sheilian, María Camila, S, Gabriela, David Steven, Cielo, Yaxima Ruiz, Leuris, Bianca Isabel, Regozando, Valerie, Jade, Emiliano, R de Bolivia, C, Estudiante UTS, Milady, Samara, Maribel, B de Nicaragua, Aline, Natalia Lucía, Van A, Lee, Aleli, Joana, Sandra, Josana, Claudia, Efraín, María, Sofía, Naldilis, Ludmila, Gracis y M. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita y me regales un like. Y por los comentarios escríbeme cuántos amigos tienes. Pero bueno, ahora sí vamos con el video. ¡Hola señora! ¡Hola Curious! ¡Qué bueno que sí viniste a jugar con Liz y Tommy y Allison! ¡Hola Barbie! Bueno Barbie, aquí te dejo a mi nietecita. Más tarde regreso por ella. Por supuesto, nos encanta que venga Curious. Gracias, te portas bien, Curious. Niños, miren quién vino. ¡Hola! Qué bueno que sí te dejó venir tu abuelita. ¿Y qué es lo que están haciendo? Estamos viendo videos de un youtuber que le paga a las personas las cosas que llevan de la tienda. Y en otro video le regalaba dinero a la gente que le contestaba lo que le preguntaba. ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Sí! Están bien divertidos. Ya una vez quise hacer un video pidiendo lo que ordenó el de enfrente, pero nunca llegó nadie a ordenar. ¿Y si nosotros grabamos un video pagándole a las personas lo que compran en la boutique? ¿Y? ¿Pero cómo le vamos a hacer si nosotros no tenemos dinero? Pero podemos usar la tarjeta, yo sé dónde la guardan. No, Tommy, pero ese es dinero de tus papás. No, no voy a agarrar dinero, nada más la tarjeta. Es como una tarjeta mágica, la das en la tienda y te dan cosas. No es mágica, Tommy, es el dinero del trabajo de tus papás. Allison, te hace falta creer en la magia. Bueno, después no digan que no se los advertí. En este mueble es donde la guardan. Sí, aquí está la tarjeta. Y también dinero. Sí, vamos a poder grabar el video. Mira, Allison, esta es la tarjeta mágica. La voy a guardar en la mochila. Que no es mágica, es el dinero de sus papás. Ya verás que es mágica. La damos en la tienda y nos dan todo lo que queremos. Ya solo nos falta la cámara. Ten, sí, guárdala en la mochila. Entonces sí, ya tenemos todo listo para grabar el video. ¡Sí! ¿Por qué tan contentos, niños? Porque ya abrieron la nueva boutique de la ciudad y queremos ir a verla. ¿Y? Pero nosotros vamos a ir a comer con el primer ministro de castañas tañas que quiere conocer a Valeria. Pero bueno, le voy a decir a Mimi que lo lleve. Ah, creo que ya llegó el primer ministro. Primer ministro de castañas tañas, bienvenido. Buenas tardes, Barbie. Gracias por aceptar la invitación de ir a comer conmigo. Primer ministro, bienvenido. Valeria, qué gusto volver a verla, tan guapa como la recuerdo. Muchas gracias, primer ministro. Es un gusto conocerlo, primer ministro. Nosotros vamos a dejar a los niños en la boutique y los alcanzamos en el restaurante. Perfecto, allá los esperamos. Hola, Mimi. Gracias por cuidar a los niños. De nada, Barbie, no te preocupes. Yo cuido a los niños, no voy a dejar que hagan ninguna travesura. No te preocupes, Mimi, ellos no hacen travesuras. Ya lo verás. Bueno, ya me voy. Adiós. 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 Bueno, niños, como pueden ver en la boutique, hay para tomarse fotos. ¿Quieren ver mis poses de modelo? ¡Sí! A ver, ¿qué les parece esta otra? Ya solo falta mi mejor pose. ¡Qué graciosa te ves! Deberían ustedes también intentar tomarse fotos. Sí, Mimi, nada más que tenemos que encontrar primero ropa para nosotros. Bueno, en lo que ustedes escogen ropa, yo voy a estar editando mis videos, ¿ok? Me gusta esta blusa. Tenemos que encontrar atuendos que parezcamos youtubers. Mira, Lizzy, estos shorts. Me gustan, pero no los alcanzo. Mimi, ¿me puedes ayudar a bajar ese short? Es que no lo alcanzo. Claro, ahí te ayudo a bajarlo. Aquí está, Lizzy. Cualquier cosa que necesiten, me avisan. Yo pienso que estos tenis le van muy bien al outfit que traes, Lizzy. ¡Sí, me encanta! Ahora vamos a buscar algo para ti, Allison. Yo preferiría que no, Lizzy. Yo no estoy de acuerdo que utilicen la tarjeta de sus papás. ¿Otra vez con eso, Allison? Ya te dijimos que es una tarjeta mágica. Mejor vamos a ver las camisetas. ¿Qué te parece esta? Me parece muy linda para ti. Deberías medírtela. ¡Sí, me encanta! Esperen, no estamos grabando nada. Tienes razón, Tommy. Debemos hacer la intro del video. Y después escogiendo el outfit de Allison. Ahí se ven bien. A la cuenta de tres saludan. 1, 2, 3. ¡Hola! Hola y bienvenidos al primer video de nuestro canal. Venimos a la nueva boutique de nuestra ciudad y escogeremos unos outfits muy cool. Y también le pagaremos a algunas personas el outfit que llevan. Así que quédense hasta el final porque estará divertidísimo. Como por ejemplo aquí encontré este gorro, que ¿a poco no? Está muy bonito. Tienes razón, Lizzy, ese combina muy bien con la playera que yo llevo. Me lo voy a medir.
Me encanta, es lindísimo. Y creo que estos shorts combinan muy bien con mi gorra y mi playera. ¿Qué piensan ustedes, amigos? Yo pienso que ya solo le faltan unos tenis. Es verdad, Tommy. Por aquí hay unos que yo creo que le quedan muy bien. Yo también pienso que esos son los que combinan a mi outfit. Sí, con este outfit creo que me siento una chica muy cool. ¿Ustedes qué opinan de mi outfit? Díganme por los comentarios. Bueno, Allison y yo tenemos nuestros outfits. Ya solo falta Tommy. ¿Qué les parece si nuestros subs eligen mi outfit? ¿Eh? ¿Pero cuál es subs si todavía no tenemos ninguno? Si quieres, yo te puedo ayudar a escoger algo. Mira, Tommy, estas camisetas que están por acá. Esperen, déjenme grabar. ¡Listo! Ahora estamos escogiendo un outfit para Tommy. A ver ustedes qué piensan. Esta camiseta creo que es muy linda. A ver. Sí, me gusta. Tienes buen gusto, Curious. Realmente me encantó. Con estos tenis podría ir muy bien tu outfit, Tommy. No sé, ¿qué piensas tú, Curious? Yo pienso igual que Allison, están bonitos. Si a ti te gustan, Curious, entonces están bien. ¿Y? ¡Bien! ¡Ya tengo mi outfit! Me voy a llevar estos tenis. ¿Vas a querer la caja? No, así está bien. A ver, así se ve mejor. El niño no se quiso llevar la caja. ¿Quieres ver lo que se puede hacer con ellas? ¿Qué es lo que se puede hacer con ellas? Se pueden hacer muñecos, grabadoras y hasta un micrófono. ¿En serio? Sí, voy a hacer un muñeco para que veas. ¡Wow! ¡Te quedó muy padre! Le voy a decir a los niños para que vean. Miren, la cajera me dijo que se pueden hacer figuras con las cajas de esta boutique. ¿Quieren ver? ¡Sí! Espera, Mimi, voy a grabar esto. Estoy aquí con una fan y nos va a enseñar lo que podemos hacer con las cajas de esta boutique. ¿Qué? ¿Una fan? Bueno, ¿qué quieren? ¿Una grabadora, un mono o un micrófono? ¡Una grabadora! Ok. ¡Wow! ¡Quedó increíble! Yo quiero hacer el micrófono. Bueno, chicos, ahora Allison nos va a enseñar cómo hacer un micrófono. ¡Dale! ¡Me encanta cómo quedó! Deberías de cantar una canción con el micrófono que hiciste. Con la caja de zapatos, un micrófono improvisé. Directo a un gato. Bueno, niños, yo voy a seguir editando. Ahora sí vamos a buscar a alguien para pagarle su outfit. Por allá está una chica, vamos a preguntarle a ella. Hola, tenemos una tarjeta mágica y queremos pagar el outfit que elija el probador por ti. ¿Aceptas el reto? ¿Entonces yo no sé qué outfit va a ser? No, nadie lo sabe y te lo tendrás que llevar puesto. Está bien, pues es ropa gratis. Entonces, ¿aceptas el reto? ¡Por supuesto! ¡Yay! Bueno, pues este es el resultado. Entonces vamos a pagar tu outfit. ¡Sí! Vamos a pagar el outfit que lleva puesto ella. Vaya, pues es de los outfits más caros. Son $12,000. ¡Gracias, chicos! Y cuéntanos qué te pareció tu outfit. Me encanta y con lo caro que es, lo voy a poder revender. Misión cumplida. Ahora vamos a buscar otra persona. Por allá está un chico. Hola, estamos pagando el outfit que escoge el probador. ¿Aceptas el reto? Claro, ¿por qué no? ¿Qué les pareció el reto? Muy bien, pues ropa gratis. ¿Todo bien por aquí? Sí, muchas gracias. ¿Nos trae la cuenta? ¿Y de aquí lo cobra? Claro que no, yo los invité, yo pago. ¿Qué le parece si en la próxima usted paga? Bueno, pues muchas gracias, Ken. Disculpe, pero su tarjeta no pasa. Ya lo intenté varias veces. ¿Qué? No puede ser posible. Voy a hablar al banco. Buenas tardes. Disculpe, me están diciendo que mi tarjeta no pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Déjeme ver. Oh, sí, aquí me dice que usted acaba de rebasar el límite. Acaba de gastar más de $100,000 en la nueva boutique de la ciudad. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso posible? Yo no gasté esa cantidad de dinero. Estoy viendo un video que se está haciendo viral de unos niños de su ciudad que están pagando los outfits a otras personas. Vaya, qué niños tan espléndidos. ¿Eh? ¿Niños pagando? A ver. Esos niños me van a oír. Creo que nos quedó muy bien el video. Ya voy a guardar la cámara. Niños, necesito hablar con ustedes. ¿Y? ¿Eh? Nunca había visto a mi papá enojado. Yo tampoco, nunca se enoja. Debe ser algo muy malo. Quiero saber por qué agarraron la tarjeta sin nuestra autorización. En primera, nunca deben agarrar nuestras cosas sin que nosotros lo autoricemos. En segunda, ¿saben que se acabaron todos los ahorros que teníamos su mamá y yo? Es un dinero que habíamos trabajado muy duro para tenerlo. Con ese dinero pagamos la casa, la comida y necesidades que tengamos. Así que va a haber consecuencias de lo que hicieron. La abuelita de Curious y la mamá de Allison también ya lo saben. Sí, niños, así que de ahora en adelante, cero vacaciones, cero hamburguesas, cero pizzas, ni juguetes ni videojuegos. Vamos a tener que trabajar muy duro para recuperar ese dinero. Lo sentimos. Es que no sabíamos que era dinero, pensábamos que era una tarjeta mágica. Claro que no, Tommy. El dinero no cae del cielo y tampoco existe una tarjeta mágica. Tenemos que trabajar para tener el dinero. Sí, nos lo dijo Allison, pero no le quisimos creer. Hola, así que ya llegaron por los niños. Sí, Mimi, después de esa travesura que hicieron. ¿Qué? ¿Travesura? Yo pensé que no hacían travesuras. Y me puse a editar mi video. ¿Ya vieron que era verdad lo que les decía? Sí, Allison, te hubiéramos hecho caso. Pero ya aprendimos la lección.
Nunca lo volveremos a hacer. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que se hayan divertido. Y si llegaste hasta esta parte del video, te quiero muchísimo, muchísimo. Y si no te has suscrito aún, te invito a que te suscribas y me regales un like. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!